Hola a todos, chicos. Quiero hacer un vídeo que antes hacía mucho y que ya, pues, desde que empecé a subir vídeos enseñando mi cara, pues hacía menos. Y es un graffiti, o sea, el vídeo del graffiti en timelapse, desde que empiezo hasta que acabo, sin cortar partes, el vídeo entero desde el principio hasta el final. Y pues también quería hacer un vídeo de un tutorial, que hace bastante que no subía un vídeo de un tutorial, y por eso quiero mezclar las dos partes. Y como no puedo enseñaros a que hagáis los graffitis genial con un solo vídeo, pero si os puede ayudar esto y os puede ayudar algunos consejos y algunas cosas, y se os pueden quedar partes del vídeo grabadas y que luego, pues, eso, que os puedan ayudar a hacer mejor vuestro graffiti, pues genial. A ver, para hacer graffitis, lo primero, lo primordial, es estar inspirado para dibujar, no solo para hacer graffitis, o sea, para dibujar en general, la clave es estar inspirado. Y eso es algo que me habéis puesto mucha gente, que me habéis preguntado mucha gente, que qué hago yo para inspirarme. La verdad es que no hago nada, simplemente cuando estoy inspirado, que no todos los días estoy inspirado. De hecho, hay muchos graffitis que he empezado a grabar que no me han gustado cómo han quedado y no los he subido al canal. Entonces, no siempre vas a estar inspirado y no siempre vas a hacer los graffitis genial. Pero sí que puedo decir, hay muchas formas de estar más inspirado. Si estás de mal humor, no creo que estés inspirado. Igualmente, si estás de buen humor, no siempre vas a estar inspirado, pero hay más tendencia de que estés inspirado cuando estés de buen humor. Y eso es importante. También depende mucho de todos los graffitis que tú hayas visto, de todo el tiempo que lleves practicando, porque, como siempre digo, para hacer bien los graffitis o para dibujar bien, la clave no es ver tutoriales, que sí, que te pueden ayudar, pero la clave es practicar. Cuanto más practiques, mejor te saldrán. Cuanto más practiques, cuanto más graffitis hayas visto y cuanto más domines la técnica, más fácil es que se te genere una idea en la cabeza y luego tú, pues, la plasmes en el papel, que es realmente en lo que consiste la inspiración. Yo no parto a dibujar sin saber lo que voy a hacer. Normalmente me suelo hacer una idea en la cabeza, me imagino más o menos lo que quiero hacer y luego ya, pues, lo plasmo en el papel, que no siempre queda como te lo imaginas. Pero bueno, hay veces que queda mejor, hay veces que queda peor. Pero eso es la inspiración. Entonces, si quieres que haga un vídeo mucho más largo y simplemente dedicado a eso, a lo que es la inspiración, dejármelo por comentario. Y si veo que a mucha gente le interesa esto, pues haré un vídeo único y exclusivamente para la inspiración. Bueno, si ya estamos inspirados, que es la parte primordial y la parte más esencial, y ahora es cuando voy a hacer el graffiti y os voy a explicar todas las partes, desde que yo empiezo hasta que termino, cómo lo hago, y os voy a dar algunos consejillos. Así que, si estáis inspirados, coger un papel, una goma, un boli, rotuladores y vamos a dibujar. Bueno, chicos, comenzamos a dibujar. Antes de nada tengo que decir que, bueno, este graffiti he puesto Luis porque en Instagram puse una historia diciendo que el primero que me contestase a esa historia le hacía un graffiti. Y bueno, pues el primero que contestó fue este chaval. Os voy a dejar aquí su Instagram para que lo veáis. Bueno, como podéis ver, he empezado a hacer las letras con lápiz. Os recomiendo que cojáis un lápiz lo más blando posible para que no se marque mucho el trazo y luego cuando borréis, pues que no se queden las líneas y no se cuarretee tanto el papel. Lo que son las letras, pues eso, cada uno la va haciendo a su estilo. Os recomiendo que las hagáis básicas y ya de ahí partáis y las vayáis haciendo cada vez con más detalles algo más complejas. Si queréis ver cómo hacer letras, pues tengo un tutorial de letras, exclusivamente para letras, que lo subí hace bastante y bueno, haré una lista de reproducción pues con eso, con todos los tutoriales que he hecho. Aquí lo que hago es repasarlo con Rotring, el delineado, que es lo que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo con Rotring fino. No es el delineado definitivo, sino que simplemente lo voy a utilizar para ahora borrar, como vais a ver, estoy borrando. Y podáis ver, pues eso, podéis ver lo que es la línea de la letra y así colorear dentro. Para colorear, os recomiendo mucho que coloreáis en una hoja en blanco antes y veáis los colores que más os valen, los que más pegan, los colores que realmente queréis utilizar. Como aquí podéis ver, yo he estado comprobando bastantes colores. Ya he empezado a colorear. Antes de empezar a colorear, haceros una idea en la cabeza de más o menos los colores que vais a utilizar, cómo van a quedar, porque a lo mejor las letras están muy chulas, pero luego cuando empecéis a colorear hacéis unos colores o utilizáis unos colores que no os gustan y el graffiti pues no os queda bien. Así que haceros un poco una idea en la cabeza de lo que queréis hacer o cómo lo queréis colorear y de que realmente pegue un poco los colores, de que queden bien. Por eso es muy importante utilizar una hoja, como ya os he dicho antes, en blanco, para ver si los colores pegan, si queda bien y pues que todo cuadre. Pues eso, como podéis ver aquí he utilizado pues un diseño con diferentes formas rectangulares, cuadrados y eso. No lo quería hacer en difuminado porque, bueno, creo que esto es un poco más complejo y queda bastante mejor. He utilizado los colores del arco iris. Ahora, después de colorearlo, yo suelo hacer siempre el 3D. Para hacer el 3D, bueno, aquí he utilizado un 3D básico, que son todas las líneas paralelas hacia el mismo lado. Y para ello me he valido de una regla,
para eso, para ir haciendo todas las rectas y hacerlas todas de la misma distancia. O sea, si hacéis una de un centímetro, luego no hagáis otra de 2 centímetros. Todas tienen que ser a la misma distancia, a la misma longitud. Vale, como ya he dicho antes, después de haberlo pasado a lápiz, lo que hago es pasarlo por encima con Rotring muy fino, porque luego ya más adelante pasaremos el delineado más ancho, ¿no? Un delineado bastante más ancho, que también podéis hacerlo con Rotring o con cualquier otro rotulador, eso ya lo veremos más adelante. Pues eso, para el 3D he hecho un 3D básico. Como ya os he dicho antes, también tengo un tutorial de 3D que subí hace bastante. Os dejaré una lista de reproducción con todos los tutoriales que tengo. Y bueno, pues he utilizado el color gris y negro. Bueno, es como una especie de escala de colores, de más oscuro a más claro. Muy parecido a lo que a como lo he hecho en las letras, pero solo con escala de grises. He puesto el color más oscuro primero y luego pues cada vez le he ido dando con grises más claros. Una cosa muy importante para la hora de colorear es cuando coloreéis con más o menos como lo estoy haciendo yo, que estáis dándole muchos colores, colorear siempre con los más claros primero y después con los más oscuros. Porque si no, cuando utilizáis los más oscuros y luego después paséis por encima con los más claros, se emborrona un poco y no queda bien. Por eso mismo también he utilizado el Rotring, porque si lo hubiese pasado directamente ya el delineado en permanente negro, luego después al pasar los colores se hubiese embornado. Como ya podéis ver aquí, ahora sí estoy haciendo el delineado, joder, no sé ni hablar, el delineado de verdad ya, que es el definitivo, lo estoy haciendo con un rotulador Molotov. El rotulador Molotov es un rotulador acrílico, este tiene la punta muy fina y bueno, podéis hacerlo con el Rotring también o con cualquier otro rotulador negro. Simplemente lo pasáis por encima y por encima del Rotring y bueno, así pues podemos evitar... a lo mejor algún defecto que si nos hemos pasado con el rotulador, con el color y se nos ha ido por un poco por encima y tal, pues todos esos defectos los podemos arreglar y ya pues quedará el delineado muchísimo, muchísimo mejor. Y ya bueno, pues yo lo he hecho negro, cada uno lo puede hacer del color que quiera, hay delineados que están chulos, azules, verdes, yo que sé. Después de esto, ya esto es optativo, si queréis hacer un fondo lo podéis hacer, si no, no. Yo me opté por hacer un fondo circular, pues porque nunca lo había hecho y me llamó la atención en un vídeo que subí hace poco que me enviaron un graffiti así con un fondo circular y me gustó bastante, así que pues eso, he optado por hacer un fondo circular. Y cuando acabé el círculo, ahora no me convenció, entonces decidí hacerle más detalles, le pasé un power line de color azul, que el power line es la línea que estáis viendo que he pasado azul por fuera. Y unos destellos con el rotulador Molotov blanco, que bueno, para eso hay un montón de rotuladores que ya lo expliqué en mi vídeo de los rotuladores que utilizo. Y bueno, así ha quedado el graffiti y esto ha sido todo. Así que espero que os haya servido, hayáis tomado algunos apuntes y tal. Y esto es todo, chavales. Si os ha gustado este graffiti y también el tutorial, si os ha servido o creéis que os puede servir, dadle like, suscribíos si no lo estáis, decidme por comentarios qué tutoriales queréis que haga o qué queréis que os explique más adelante en un vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.